Luna Max. A este programa, y bueno, obviamente agradecerles que en esta ya tercera temporada hemos estado avanzando con muchos videos muy interesantes. Yo soy Alexander Fredericks y una vez más les doy la bienvenida ahora a una explicación tan bonita como tan importante. Es incluso aprender un poco del color y de dónde viene todo esto aquí en el Museo Universo. Así que prepárense, porque además del recorrido, que siempre es muy bueno, tenemos cosas que aprender. Así que vámonos con esto. ¡Actitud! ¡Más! Color is a shared, positive, and vital concept. Its appeal takes us back to child's first conscious perceptions, to rainbows, art, the beauty and diversity of our environment. By nature, color is hybrid, transversal, and therefore profoundly human. As a result, it has been the subject of study from various quarters, with sometimes contradictory conclusions. Color has proven to be a changing, constantly evolving physical, technological, cultural, and psychosocial phenomenon. It is an optical parameter, the paradoxically illusory effects of which define our cultural identity, or rather, our cultural identities. Scientific, industrial, and technological progress is increasingly extending the color range of our world and allowing us to experience it beyond its limits and beyond the range of our sight. To some extent, color has become the key that interprets reality and also allows us to reach the very heart of things, knowledge of the invisible.
realidad, por sencilla o colorida que parezca, en ocasiones es más complicada de lo que se parece a primera vista. El color es el resultado de una serie de procesos físicos, químicos y fisiológicos, de percepción y de interpretación. Bien, desde hace mucho tiempo el hombre ha estado haciendo estudios pues, para revelar más y más asuntos sobre técnicas de color y cómo podemos utilizarlo junto con la tecnología en nuestros días. Espero que les haya parecido muy bien esta exposición de color y ahora tenemos algunos breves o algo más que queremos compartir para todos ustedes desde el Museo Universo. Soy Alexander Fredericks, continuamos. Estamos con Emmanuel. Bueno, lo encontramos aquí, que es parte aquí del universo. Nos auxilia con información. Y para empezar, ¿qué traes en las manos ahorita? Pues aquí traigo unos premios. A ver. No sé si quieran jugar con ellos. Vamos a jugar, sí. Tesoro, sí. Diamante. Y tenemos sal de mesa y sal sin sodio. Ok, vamos a jugar, ¿vale? Rápido. ¿Tienes algo, una dinámica? Sí, pero de este lado. Vamos de este lado. ¿Vamos a de este lado? Bueno. ¿Dónde vas a estar? ¿Tú ahí? Aquí necesitamos cuatro personas, pero lo vamos a hacer con ustedes. ¿Vas? Okay. A usted le voy a regalar un diamante. Un diamante, mi primer diamante. Mi primer diamante. Pero pues realmente lo que regalamos es conocimiento, ¿verdad? Okay. Yo le voy a preguntar, ¿de qué cree que está hecho el diamante? Vamos a ver de qué está hecho. Sí, a ver. Póngalo aquí, por favor. Lo vamos a poner aquí. ¿Y qué elementos nos marca la tabla? Carbono. Carbono, exacto. El diamante solamente es carbono. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué un diamante cuesta tanto si solamente es carbono? Y cuando tenemos un lápiz, con lo que pintamos es el grafito. Y el grafito también es carbono solamente. ¿Por qué el grafito es muy barato y por qué un diamante es muy caro? Híjole, ¿será que podemos aplicar aquí la frase de el proceso lleva a la evolución? Quiere decir que tal vez, pues en su parte más cruda, el grafito es más barato. Y ya trabajado, pues vienen los diamantes. Vienen los diamantes, sí. Bueno, sabemos que los dos son carbono. ¿Ah? Una diferencia es justamente la densidad que tiene un diamante. Un diamante pues, es un material muy denso. Para que salga un diamante, el carbono debe de someterse a altas presiones y altas temperaturas. A diferencia del grafito, ¿no? Que lo podemos obtener fácilmente. Y lo que pasa con el grafito es que está acomodado por capas. Es decir, cuando vamos pintando nuestros cuadernos, pues realmente vamos dejando una capa tras otra capa y es lo que pues, nos hace tener la escritura. Ah,
¿Vale? Okay. Es una diferencia. Quítate otro, pasa ¿sí? como este. Pues bueno, el segundo premio que les vamos a dar es... Me encantan los premios. El oro amarillo. ¿De qué creen que esté hecho el oro amarillo? El oro amarillo debe de ser, pues, obviamente un metal. Metal. Y una combinación con... ¿Lo podemos poner ahí? Lo podemos poner. Vamos a revisar qué tiene el oro amarillo. ¡Órale! Cobre, plata y oro. Y esta es una parte muy interesante de nuestra tabla periódica. ¿Por qué? Porque los elementos que se acomodan por columnas, cada columna es un grupo, y estos elementos no son iguales, pero sí tienen propiedades muy similares. ¿Qué significa esto? Hablando químicamente, en su último nivel de electrones tienen el mismo número de electrones, y es lo que permite que se puedan hacer aleaciones entre oro, plata y cobre. Si podemos pensar un poco con estos elementos, el oro, el plata y el cobre tienen ciertas similitudes, por ejemplo, la conductividad, son buenos conductores eléctricos. Claro. En aparatos electrónicos encontramos oro, el oro se usa en los aparatos electrónicos. El cobre podemos usar, por ejemplo, en la conexión eléctrica de nuestra casa, ¿no? Todo el sistema eléctrico lleva cables de cobre. Quiere decir que todos son conductores y también es una de las propiedades pues, en metales. Ajá. Muy bien. Pero, hablando estrictamente de la tabla periódica, pues en este grupo vemos que sí tienen similitud. Y por ello, pues, para hacer oro amarillo, se pueden combinar, se pueden llevar bien. Pues te agradecemos mucho por tu tiempo, por la información, por la disponibilidad. Y estos juegos están muy interesantes. Esto lo pueden encontrar aquí en Universo, en esta sección que es. Es la química está en todo. Y pues esta es la sección de la tabla periódica. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. A ver si me sale. Como decimos, la química está en todo y por supuesto en los medicamentos tiene que estar presente. Y por eso vamos a conocer cuatro puntos importantes de las etiquetas que debemos de conocer de todo medicamento. Lo primero es elegir un elemento de la etiqueta y encontrar la información correspondiente. Lo primero es el excipiente, después contraindicaciones, luego la dosis. Qué tanto y qué tan importante es lo que vamos a consumir y la fecha de caducidad. Visto de otra manera, el excipiente es esta parte señalada de la tabla, las contraindicaciones es donde se señalan las precauciones bien descritas, la dosis que es la que el médico señale en esta ocasión. Y la fecha de caducidad. Como vieron, está divertidísimo, interactivo, se aprende muchísimo y además datos muy interesantes. Vale la pena visitar Universum aquí en Ciudad Universitaria. El acceso realmente pues, es muy accesible y además pueden traer toda la familia. Muy importante que vengan con tiempo para evitar largas filas. Pero eso sí, muy divertido. Soy Alexander Fredericks y les invito una vez más a que continúen con nuestros videos aquí en Actitud Más. Y recuerden escribirnos todos sus comentarios y preguntas al correo que está apareciendo aquí abajo en pantalla. Una vez más, gracias. Esto fue Actitud Más.